Como cada día de muertos, Lola y su padre Hipólito comenzaron a poner la ofrenda en honor a sus muertos. Desde muy temprano daba inicio la faena para colocar la ofrenda y quedar lista para la hora del almuerzo. La ofrenda, además de llevar flores, calabazas, pan, dulces, elotes, tortillas, guisos, fruta, vino, café y agua, llevaba los retratos de cada uno de los muertos que querían honrar y recordar ese día. Además de esos retratos, Hipólito colocaba una imagen que siempre resultaba poco usual para Lola, la imagen de la Santa Muerte en medio de toda la ofrenda. Lola era una joven muy tímida y reservada, que rara vez se atrevía a expresarse y preguntar todo aquello que le generaba duda, mucho menos a su padre, que era un hombre grande, de aspecto rudo y serio, aún más reservado que ella. Sin embargo, debido al gran cariño y a la confianza que le tenía, y además pensando en el momento de unión que cada año se creaba entre ellos durante el tiempo que tardaban en acomodar la ofrenda, decidió atreverse a preguntar algo que desde que ella tenía uso de razón, y cada 2 de noviembre específicamente, se le venía a la cabeza. Así que ese día, sin pensarlo, comenzaron a salir las palabras de su boca y le preguntó a su padre: papá, ¿por qué siempre que terminamos la ofrenda para nuestros muertos, al final colocas la imagen de la Santa Muerte en medio de la ofrenda? Hipólito volteó con esa cara que semejaba una máscara de tantas arrugas que ya se dibujaban en ella. Observando a Lola con sus ojos grandes y negros bien abiertos, se quedó así por unos minutos e inmediatamente después, su boca se abrió lentamente y salieron 3 palabras. Terminemos la ofrenda. Inmediatamente, Lola se percató del error que había cometido. Se sintió muy mal por haber molestado a su padre en ese día que siempre había sido tan importante para él. Decidió que a partir de ese momento no volvería a preguntar algo tan tonto y se limitaría a disfrutar el día junto a su padre. Así fue. Continuaron poniendo la ofrenda y al terminar de colocar los retratos de sus difuntos y la imagen de la Santa Muerte como ya era tradición, Lola se dio la vuelta para irse a la cocina a desayunar. Pero algo que ni ella hubiera imaginado sucedió. Su padre repentinamente le puso la mano en el hombro y con voz fuerte y seria le dijo: ¡Espera! El cuerpo de la joven se estremeció por alguna razón, aunque no sabía por qué, ya que era su padre y no la lastimaría. Esa voz le dio mucho miedo y tuvo el impulso de correr, pero no lo hizo. Respiró profundo y volteó hacia su padre sin verlo a la cara y le preguntó: ¿qué más quieres que hagamos, papá? Su padre le tomó la mano y sin palabra alguna la llevó a un rincón. Le pidió que se sentara mientras él prendía el fogón. Después se sentó junto a ella y comenzó a hablar. Lola, eres una joven muy seria pero observadora. Siempre pensé que la pregunta que hoy me hiciste la harías tarde o temprano. ¿Y sabes qué? La esperaba. He tenido ganas de contarte esto desde siempre, pero preferí que tú me lo pidieras. Ahora que lo hiciste, te lo diré, ya que me he dado cuenta que tú eres muy parecida a mí y seguirás la tradición cuando me muera. Cuando yo tenía 15 años, trabajaba en los terrenos que rodean el pueblo, los cuales eran propiedad de don Ezequiel Sánchez. Ahí, cada año se sembraba maíz en todas las hectáreas del terreno. Debido a eso, don Ezequiel contrataba 100 campesinos para que sembraran y cosecharan el maíz. Entre esos campesinos contrató a 3 amigos míos, Marcelino, Álvaro y Martín, y también a mí. De acuerdo a la repartición de pedazos de tierra que cada uno tenía que sembrar, a mis amigos y a mí nos tocó trabajar juntos, por lo que las jornadas nos las pasábamos trabajando y por ratos platicando de las novedades de nuestra vida en general. Ese año la siembra dio muy buenos resultados. Hubo muy pocos pedazos de tierra que se nos echó a perder el maíz, o que no se dio por circunstancias normales de la agricultura de aquel entonces. Así que todo el terreno se podía apreciar lleno de milpas que no dejaban ningún espacio vacío. La época de la cosecha, por lo tanto, implicó mayor trabajo y dedicación, ya que teníamos que recoger la cosecha en un plazo de 2 semanas, por lo que nuestra jornada comenzaba desde las 5 de la mañana y terminaba pasadas las 6 de la tarde. Así estuvimos trabajando durante 8 días
recogiendo todo el maíz y avanzando sin ningún contratiempo. Ese día, mientras recogíamos el maíz, decidimos que para el noveno día nos reuniríamos mis amigos y yo después de acabar la jornada para irnos a chiscar unos elotes en un terreno pegadito a donde estaban las milpas de maíz. Todos estuvimos de acuerdo. Así se llegó el noveno día, el cual trabajamos como siempre, hasta pasadas las 6 de la tarde. Una vez que se terminó nuestra jornada, decidimos esperar a que todos los demás compañeros se fueran para que después no hubiera un soplón que le fuera con el chisme a don Ezequiel de que nos habíamos quedado a comer unos elotes en nuestro lugar de trabajo. Cuando finalmente se fueron, comenzamos a prender leños y cada uno chiscó todos los elotes que se quiso comer. Pasamos un rato muy agradable contando anécdotas, platicando de nuestras familias, sueños y planes a futuro. Estábamos tan a gusto que el tiempo se nos pasó tan rápido. Ni cuenta nos dimos que ya estaba oscureciendo. Decidimos empezar a recoger todo para no dejar huellas y tomar camino de vuelta al pueblo. Cuando estuvimos listos, comenzamos a caminar hacia la camioneta de Álvaro, que era el que siempre nos llevaba al trabajo. Su camioneta estaba del otro lado del terreno, por lo cual, para llegar a ella teníamos que cruzar todo el terreno de las milpas de maíz, que todavía no terminábamos de cosechar. Íbamos como si nada, platicando y riéndonos de cualquier cosa. Cuando de pronto, Martín comenzó a voltear atrás de nosotros una y otra vez. Era muy notorio y dejamos de platicar. Le preguntamos qué pasaba. Él se veía preocupado y por segundos ansioso. Así que le preguntamos nuevamente qué le sucedía y nos dijo: ¿saben que desde hace rato estoy escuchando que alguien nos viene siguiendo? Pero por más que volteo no veo nada. Pero siento como que alguien nos sigue muy insistentemente. Nosotros comenzamos a reírnos y a decirle que seguramente de lo lleno que había quedado estaba imaginándose cosas. Que no era nada. Seguramente solo era el viento y el ruido de las milpas. Sin embargo, Martín no nos hizo caso y seguía volteando a cada rato hacia atrás buscando aquello que escuchaba que nos seguía. Al ver su insistencia, decidimos dejarlo con su locura y continuar platicando nosotros mientras avanzábamos hacia la camioneta. No habían pasado ni 5 minutos de continuar con nuestra plática cuando oímos un grito muy fuerte de Martín, e inmediatamente, sin darnos tiempo a preguntarle de qué se trataba, nos gritó: ¡córranle! ¡Córranle hasta llegar a la camioneta sin voltear o se mueren! Todo esto nos lo dijo mientras corría, cosa que de verdad nos asustó. Y sin más, corrimos porque lo vimos muy alterado. Sin detenernos, corríamos entre las milpas y tras de nosotros empezó a oír a alguien que venía corriendo muy rápido. Ahora sí, todos lo escuchábamos. Por el terror que se estaba apoderando de nosotros, Martín volvió a gritarnos que corriéramos más rápido y no volteáramos. Le dijo a Álvaro que en cuanto llegara la camioneta arrancara sin esperar a nadie. No duramos corriendo ni 5 minutos cuando vimos la camioneta ya cerca. Sin pensarlo, Álvaro se adelantó y sacó las llaves. Marcelino lo siguió para meterse a la cabina con él. Yo, sin pensar en más, me subí atrás en la caja. Alcancé a llegar cuando Álvaro estaba arrancando la camioneta. Solo faltaba Martín, pero alcanzó a subirse y dio un golpe para que Álvaro comenzara a acelerar. Ese momento fue muy extraño y difícil de olvidar. Martín, en cuanto se subió a la camioneta, se aventó sobre mí y me cubrió con su cuerpo. En susurro, me dijo que cerrara los ojos y no los abriera por nada. Yo traté de hacerle caso hasta que sentí que algo se subió a la caja de la camioneta y comenzó a jalar a Martín. Yo solo oía unos gritos y sentía cómo se aferraba a mi cuerpo. Trataba de ayudarlo, pero aquello que lo jalaba era tan fuerte que me estaba dejando sin fuerzas suficientes. Por más que intenté, no pude sostener a Martín. Y esa cosa me lo arrebató. Mientras se desprendía su cuerpo del mío, Martín me gritó que no abriera los ojos hasta llegar al pueblo. Y continuó gritando. En unos segundos, esa cosa que se había subido a la camioneta se bajó con Martín.
Yo solo oía cada vez más lejos los gritos de mi amigo y sin pensarlo decidí abrir los ojos y ver qué sucedía. Lo único que vi fue una mujer vestida de negro que iba caminando hacia la milpa con Martín. Era la Santa Muerte. Inmediatamente cerré los ojos y comencé a llorar. Llegamos al pueblo y al bajarnos les pregunté si no habían visto nada. Álvaro y Marcelino me dijeron que algo les impedía ver, pero escucharon todo. Les dije lo que había sucedido y esa noche los tres decidimos que esta historia quedaría entre nosotros y que siempre cada uno de nosotros veneraríamos a la Santa Muerte para que liberara el alma de nuestro amigo Martín y lo dejara descansar en paz. Es por eso que cada año coloco su imagen en la ofrenda a Lola para pedirle por Martín y agradecerle a él por salvarme la vida. Hola, el día de hoy les traemos otro teatro tip que les